Queridos amigos y amigas, aquí me tenéis. Poemas, dos poemas de sentido religioso. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que aquí este geranio me vino de Aurelia el verano pasado. Ha pasado conmigo el invierno. Está florecido. ¿Qué os parece? ¡Ah, qué maravilla! Y luego el móvil lo está soportando un trípode alto que me regalaron Libertad y sus hijos para el cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Esto es como una familia. Poemas. Sentido religioso. Es natural. Seguramente la poesía religiosa es el alma del alma. Es lo más profundo del ser humano. El primer poema lo escribí en Samos, monasterio de Samos, allá en el Camino de Santiago. Estuve como una semana, en un mes de febrero, con mucho frío, pero disfrutando de patio, monjes, acogida, silencio, libertad interior. El poema se titula Rumores. Noche y día, día y noche del agua, rumor opaco, canta el tiempo desvelado. Y aquí, gozoso, he venido peregrino de un abrazo, de un deseo, de un descanso. Por el ojo de la puente laten ritmos enredados y retoza el musgo casto. Entre los pliegues de gasas, sobre el bajo continuado, la música extiende su arco. Gritos de pizarra y niebla entre hojarasca, los patos mueven el corazón laxo. Y si la prisa se adueña de los pasos desbocados, denles en el rumor remanso. Y otro rumor que no acaba, de voces hondas y salmos, envuelve el alma en Samos. Este lo escribí en aquellos años de Gamonal, al leer el milagro de Jesús, de aquel ciego que le lavó los ojos con barro. Bueno, pues al ciego del barro de Jesús a esta ceguera. Y lo he titulado Metáfora. Hoy bebo de la copa de un ciego, de la poesía de un pobre. Hoy miro con tus ojos que apenas distinguen la penumbra de las cosas y me pongo a cantar en el cruce. Apenas el destello de los dedos del rabí, de su saliva que cicatriza la sombra, ha rozado tus pupilas lúgubres, te ha manado la metáfora. Son como árboles que caminan. Y mis versos han comenzado a tener lucidez más allá de los atisbos, porque tú, Señor, has hecho poesía de la ceguera. Y un día llegaré a ver que los árboles están quietos y aguardan al caminante, que los niños corren y retozan en el corazón, que tú esperas, Jesús, luz en el barro. ¿Qué os parece? A disfrutar, a escuchar y a disfrutar. Hasta la próxima semana.